Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. El día llegó. Por primera vez, una mujer está al frente del gobierno de nuestro país. En los tiempos de división, confusión y furia que vivimos actualmente, ¿cómo evaluar objetivamente las 4,466 palabras pronunciadas por Claudia Sheinbaum? Esto en su toma de posesión. Los primeros minutos del primer discurso de la primera presidenta de México justamente establecieron y se posicionaron con un tono para el resto del mensaje. Ella profesa su devoción y su lealtad absoluta a un solo hombre, Andrés Manuel López Obrador. Sin duda alguna, todo este arranque debió de ser muy emocionante para los simpatizantes del expresidente. En la misma proporción que también fue muy decepcionante para quienes justamente esperaban que Claudia Sheinbaum dedicara sus primeras palabras a los temas más elevados, justo como la causa de las mujeres mexicanas. A palabras de ella, dijo: soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, soy la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Esto lo mencionó a final de su discurso, ante los aplausos, los gritos de sus aliados del Congreso de la Unión. Por supuesto que México vivió un momento histórico, pues justamente, como ya lo sabemos, tuvieron que pasar alrededor de unos 200 años para que una mujer por primera vez gobernara nuestro país. Y en efecto, justamente su triunfo es innegable y no demeritamos su valiosa capacitación, trayectoria y educación. Sin embargo, además de esperar congruencia con cada una de las palabras de su discurso, resaltamos que no llegamos todas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta este 8 de agosto del año 2024 y desde el año de 1950, hay 116,386 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 26,000 son mujeres. Y eso sin contar que durante el primer trimestre de este año del 2024 se registraron 184 presuntos feminicidios en nuestro país. Ese total refleja un promedio de 2 feminicidios por día. Este triunfo resulta orgulloso, pero también confuso. En un sinfín de sentimientos encontrados, o celebramos o nos preocupamos por la falta de mención y atención ante estos temas que, por supuesto, siguen siendo alarmantes para nuestro país. Presidenta, por supuesto que celebramos este logro para el empoderamiento femenino. Pues ahora justamente nuestras infancias femeninas ven posible soñar y lograr con dirigir un país. Pero el pasado 1 de octubre, no hemos llegado todas, nos faltan muchas.